to show the whole world what we're all about. We the girls with a passion for fashion. Ooh, rats, we'll always be there for each other. Ooh, rats, yeah, styling how we feel. Ooh, talking about best friends, yeah. Together we can do anything. Ooh, got a plan, a dream, take a chance and believe, make it real. ¿Qué pasa? Vale, yo te quería preguntar una cosa, ¿vale? Y sé que estarás del tema un poco hasta la sopa. Sí, de Everly Souls. Sí, pero espérate. ¿Quién es Everly Souls? Sé que es un secuestro. Sé que ella fingió su secuestro, ¿vale? Soy amiga suya, sí. Vivo con ella. ¿Quién fingió su secuestro? Y ¿eh? Sé que se fue con Chihiro y se fue contigo. Sí, ¿vale? Yo después de eso ya no sé nada. Sí, quiero saber eso. ¿Dónde la dejaste o algo? ¿Cuándo fue la última vez que la viste o algo? Le compré una en el Decalón, le compré una tienda de campaña en el Quechua. Y después, en la mañana siguiente, ya no estaba. Vale, pero ¿dónde la dejaste? ¿En las montañas? No, estaba en el Downside. ¿Dónde? En el Downside. ¿El Downside es un sitio aquí en la ciudad? El Downside es el mejor sitio de la ciudad. Exacto. ¿Y privilegiado, no para urbanitas como vosotras? Exacto. Sin problema, era simplemente por saber. Vale, es donde estáis. Vale. Bueno, últimamente están pasando cosas raras. Desde que escuchamos ruidos en un sitio de cine muy raro, en plan, en los estudios de cine estos que por aquí, de la ciudad. Sí, en los estudios de cine. Ah, sí, la Metro City London. Este. Sí, este. ¿Cómo o sea, que un grito y una chica ahorcada de qué? Sí, escuché, yo creo que eran actores, porque luego fue la policía a investigar y no vio nada, pero es que era un grito, ¿vale? En plan, yo escuché como un grito muy raro. ¿Ya te fuiste de noche? No. Bueno, estaba lloviendo, pero no era de noche. Ay, creo. Escúchame, vos tenemos que ir a hacer un espiritismo, me parece a mí, ¿eh? Yo no vi a nadie, pero a lo mejor estaban metidos, ¿sabes? Si se escuchaba desde fuera, muy raro. Y era como que una chica ahogándose en un pozo, pero que ese pozo no tenía agua. Ni era un pozo real. La niña, ¿eso no será la leyenda de la niña del pozo de Londres? No lo sé. Ay. Oh, qué miedo, estoy notando ya cosas, ¿eh? ¿En serio? Uy, no. Uy. ¿Pero entramos o no entramos? Sí, sí, entra. Dios, Isabel, que me matas. Elena, aquí estoy notando yo. Mira, te voy a contar una cosa, ¿vale? Pero dime. Tú esto no puedes hablar de ello. Vale. Resulta que en Marbella había una. A ver cómo te lo explico. Había una fuerza negativa, sí. Nena. Había una fuerza negativa. Había un ser llamado Pennywise que vivía en las alcantarillas de la ciudad. ¿Cómo? ¿Un señor que se llamaba cómo? Pennywise, ok. Sí, dime dónde escuchaste los ruidos. Vale, ven conmigo, por aquí. Uy, Tiffany, uy, aquí ha habido mucho sufrimiento, ¿eh? Lo estoy notando, ¿eh? ¿Sí? Uy, sí. Ay, Dios. Un señor, pero ¿tú crees que de Marbella ha venido hasta Londres? No. Esto es una energía diferente. Ok, pues era en ese pozo. Además, justo antes pregunté que si Evelyn estaría por aquí. Uy. ¿Aquí es donde escuchaste ruido? Sí. O sea, un pelín más cerca ahí, sí. Es un atrezzo, pero me da algo de miedo, la verdad. ¿Dónde lo escuchaste ruido? Aquí, justamente. En plan. No sé, era como una chica ahogándose, muy raro. Está cuidado, ¿eh? Nena. Debajo de este pozo hay otro pozo real, ¿eh? ¿Qué dices? Está tapeado, ¿eh? ¿En serio? Mira el suelo. Mira, asómate un momento. Ay, qué miedo. Ese suelo no coincide con las losas estas de aquí abajo. ¡Ostras, es verdad! No, pero sí. Escúchame. Coincide con estas, ¿no? Ah, claro, pero este será tapeado, ¿no? Claro, alcantarilla. Oye, que hay una alcantarilla. ¡Ostras! ¿Estás segura de que el ruido no vino de la alcantarilla? Pues a lo mejor, o a lo mejor de los sets de rodaje, no sé, pero qué miedo. ¿Quieres que intentemos una primera toma de contacto? Vale, tengo miedo. Ven aquí, vale. Ponte a mi lado y dame la mano. Vale. No quiero alterar a alguna gente que esté aquí en plan descansando en este lugar.
¿Hay alguien que quiera comunicarse? ¿Que hable ahora o calle para siempre? ¡Ay, Dios! Esto fue lo que escuché el otro día. Nena. Sí. Nena, que se me ha puesto el cuello de punta. Esto fue lo que escuché el otro día. Es la pancheca que parece que se está ahogando. ¡Ay, qué miedo! Nena, aquí hay un espíritu ligado, ¿eh? Te lo digo yo. ¿Pero cómo es eso de un espíritu ligado? Aquí hay alguien que murió, ¿eh? Pero creo... ¿De dónde ha venido el ruido? ¿Ha venido del pozo o ha venido de la alcantarilla? Yo creo que ha venido de la alcantarilla, ¿eh? ¿Te imaginas que Evelyn está aquí? ¿Cómo va a estar aquí, Evelyn? ¿En la alcantarilla abajo, subterráneo? ¿Las cloacas? Oh, pues puede ser, nena. ¿Qué hacemos? Pues... Me estás dando mucho miedo, ¿eh? Pues no sé, más miedo tengo yo, estoy acojonada. Yo creo que vamos a necesitar hacer algo, ¿eh? Un refuerzo de algo, yo qué sé, ¿eh? Pero aquí ha muerto alguien. Aquí ha pasado algo, ¿eh? Aquí hay mala energía, Tiffany. Que te lo digo yo. Vale, yo es que te juro que no sé cómo va, estoy asustada, lo estoy pasando mal ahora mismo. Esto va a ser un problema para Londres, como no se acabe con ello, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Estoy... Pues aquí ahora mismo no podemos hacer nada, pero me han contestado... ¿Quieres que hagamos otra prueba? Vale. Por favor, ¿puedes repetir el lamento? Llora si lo que eres es un espíritu ligado que quiere liberarse. ¿Vos otra vez escuchado eso? Sí. Unas risitas. Esto es un pozo, pero aquí está tapiado. Este no será el sitio de la famosa niña del pozo de Londres, ¿no? Estoy escuchando pasos por allí, ¿eh? Yo me iría de aquí, me estoy cagando, ¿eh? Hombre, que escúchame, que y los payasos, y que escúchame, ¿eh? Me está dando mucho miedo, ¿eh? Yo creo que no deberíamos de estar aquí, ¿eh? Yo creo que aquí tenemos que venir en otro momento a hacer un exorcismo o algo, ¿eh? Escuchadme, acabo de ver a alguien allí, ¿eh? No corráis. Vámonos tranquila y despacito, ¿vale? Pero vale. Acabo de ver a alguien corriendo por allí. Que resulta que he visto a alguien, de alguien de blanco, ¿eh? Cruzando la de esta. ¿De verdad? Sí, te lo juro por Dios, vamos. Aquí tú vamos a tener que venir a investigar, ¿eh? Sí. Sucesos paranormales. Yo no sé si querrás hacer un programa o algo, pero aquí voy a venir yo, ¿eh? Vale. Escúchame, me ha gustado mucho la conexión que ha hecho entre las alcantarillas y el pozo, ¿eh? Mira, ahí están. Vale, entonces, ¿quieres ir a las alcantarillas? Es un poco peligroso. Me gustaría verlo, muy de lejos. De lejos, vale. Tiffany. Dime. Que yo tengo un sexto sentido para estas cosas, que te lo digo yo. Que aquí hay una energía muy mala, que lo que tú has visto de lo del pozo, lo que sí. la alcantarilla, sí. Que yo creo que no me gusta. Que no me gusta, por eso quería venir, pero vamos, que nosotros vamos a entrar. Lo que no sé si deberíamos de entrar con coche. Vosotras que sois como la más confianza que tengo yo aquí. Primera cosa que pase, por pata. Uy, mira, ahí hay sangre, hay restos aquí de no. Sangre. ¿Cómo ¿No? que...? ¿No? ¿Sí? ¿Hay restos? Huesos ahí, ¿no? Sí. Aquí, mira. Oye, no bromes. Ostras. Ahí va, que hay huesos y todo. Madre mía. Sí, mira, aquí hay. ¡Hala! ¡Hola! ¿Cómo que no pasa nada? Madre mía, los huesos. ¡Cuánta sangre! Escucha, vale. Vamos, nos adentramos más. Yo voy para adentro, ¿eh? Sí. Vamos para adentro. Sí. Esa sangre es de Regina, creo, ¿eh? Un trueno. Yo acabo de escuchar un trueno también. He visto algo. ¿Qué has visto? ¿Dónde? ¿Lili? No sé, me ha parecido ver algo moviéndose ahí al fondo, pero no sé si me lo he imaginado. ¿Hay fuego? ¿Qué coño? ¿Cómo que hay fuego allí? ¡Una bengala! Isa, hay una bengala ahí. ¡TikTok! ¿Cómo? Ese no era mi polítono. ¿No era tu polítono? No, este no. ¿Había escuchado eso? Sí. Dice, yo no estoy escuchando, ¿el que se ha escuchado? Ha dicho TikTok, un hombre. TikTok. Sí. Una bengala. No me gusta, ¿eh? Una bengala ahí, ¿eh? Una bengala. Fatuo, esto en los videojuegos hay que seguir los fuegos. Cuidado. ¿Cómo que fuego fatuo? Yo la luna la sigo. Venga, para adelante, Lili. En las películas, si sigues la luz, acabas mal. Esa bengala, pero escúchame, esa bengala... Uy.
Acabo de cruzar mal. Sí. Tranquila. ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Que te ha pisado la risa? ¿Qué ha sido eso? ¿Alguien ahí? ¡Hay alguien ahí! Pero, bueno, a ver, tened cuidado. ¿Qué está tirando? ¿Qué está tirando? Tiene que ser una trampa. Ay, no, esto no pinta bien. Dejarme. Cuidado. Hola. ¿Quién es? No ¿Hola? Sé. ¡Es una chica! ¡Ay, a ver si vas el Joan! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Cadáver! ¡Hostias! Hay una nota. Pone que Joan es Baker. ¡Eh, Joan! ¡Llama a la policía! ¡Dios, llama Dios, a la policía! Dios. Vale. ¡Llama a la policía ya! ¡Sasa! Lili, no te aleje. ¡Sasa! Dile que estamos malos, que hemos cortado el cuerpo, Dios mío. En las alcantarillas, donde la última vez Joan Baker, su cadáver aquí. Vale, vamos de camino. Tened cuidado, ¿estás en la zona? Sí, estamos todos aquí con el cadáver, vale, pero bueno, somos masa. Dile que se escuchan risas, que no podemos salir porque se escuchan risas. Se escuchan risas, no podemos salir. Vale, estamos vale, donde, mándame ubicación y no os mováis. Donde las alcantarillas. No se pare nadie. Donde las alcantarillas. Al final de todo. Vale. Pero mándame igualmente ubicación para saber más o menos en qué punto de alcantarilla, ¿vale? Vale, pero estoy bajo tierra, así que tenlo en cuenta. Vale, quedaos juntas, no os separéis. Ay, Dios mío. Vale. Ay, que me estoy poniendo mal. Vale, tened cuidado, por favor. ¡Qué criatura! Vale, vale. ¡Dios mío! ¿Qué? Chicos, nos están diciendo que nos quedemos juntos, que nadie se separe, por favor. Por favor. Si hay una bengala, es que hay alguien ahí. Yo quiero seguir grabando un cadáver. ¿Habrá otro cuerpo? Túnele. ¡Hay alguien ahí! ¿Tiene gente? ¿Tiene gente? ¿Quién viene? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién? ¿Es Sasa? ¿Quién son? ¡Es Sasa! ¡Madre mía! Ah, vale, sí. ¿Quiénes vale, son? Vale. ¡Oh, la policía, gente! Policía. Lo he llamado policía, yo. Policía. Sí, están. ¡Oh, gente! Por favor, Por favor, mira, escucha. No, está. No, que está muerta, que está en estado de. Aléjense, por favor. Por favor, que esta chiquilla, Dios mío. Aléjense. Escúchame, que estamos escuchando, hemos estado escuchando ruido desde ahí. Vale, sin problema. ¿De dónde? ¿De dónde hay ruido? ¿Más para adelante? Sí, había una bengala. Hemos venido. Quédate con ellos. Más adelante, no sé si habrá alguien más. Tenga cuidado, la gente. Dios mío, color, ¿eh? Ay, Dios, escúchame, Zaza. Que estamos aquí dando una vuelta. Aquí detrás, tranquilo. Y de buena primera nos hemos encontrado con esta muchacha aquí muerta. Vale, Dios claro, mío. La típica vuelta de tranquileo a las alcantarillas, sí. Por favor, todos, cogeos a una pareja. Juntaos de dos en dos, ahora mismo. Por favor. A ver. No, escucha, nosotros aquí estamos bien al final en grupo. Podría. ¿Qué? ¿No ves que están cayendo cosas? Mira arriba. ¿Qué suena? Dios. Ya, pero ¿qué está cayendo? ¿Qué es eso? ¿Qué asco que está cayendo, Dios mío? Su compañero está joven. ¿Qué es eso? ¿Qué están cayendo cosas del techo, chicos? Vale, vamos a quedar aquí solo un segundo. Yo me quedo aquí con los niños. Vale, y voy a asomarme, más que nada para que no sé si la zona del cadáver, no vaya a ser que vuelvan. Si veis algo, me llamáis corriendo, ¿vale? Vale. Mucho cuidado, compañero. Vale. Sí, tened mira cuidado. Esa cría. Pero lleva, segundo, ¿no? Coger la altura. Sí, es policía. Otra valiente más que se va. Esto no pinta bien, ¿eh? ¿Te vas a cachar un cadáver que huele a peste? Calma. Tranquilo. Hay que mantener la calma, Vale, a ver. Lili, no me suelte. Vamos a hacer. He muerto. No me mantén la calma, si solo estamos ahora ante un payaso asesino. Nada más. Hay que mantener la calma porque si no. Sí, claro que sí, ¿no? Si la situación no es para estar asustada ni nada. Nada mejor que una clase de acroyoga ahora mismo. Estoy escuchando ruido. ¿Estás escuchando eso? ¿Qué es eso? Voy a llamar a Zaza para decirle que estoy escuchando ruido. ¿Qué es eso?
Vamos a no, 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 no. No, 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 no. No mueve de aquí. No mueve de aquí. Oye, BL quiere ser el primero en morir, ¿no? Te están escuchando en una batalla. Hay gente, viene, viene ahí, viene ahí. Es Sasa, es Sasa, es Sasa. ¡Bravo! Sasa, te están escuchando muchos ruidos por aquí. ¿Qué pasa? Que te están escuchando ruido y risas. Y risas. Vale, y risas. Vamos a ir todos juntos y vamos a intentar salir de las cloacas, ¿vale? Sí, vamos, sí, vale. Vamos a intentar salir. ¿Y tu compañero? Mi compañero sigue peinando la zona. Vale, vale, no os preocupéis, no, llamen a la policía y juntos nos vamos a ir fuera. Vale. Vale, vale, vale. Venga, vámonos fuera. ¿Dónde fuera? Vámonos.